micrófono. Voy a poner la siguiente. Gracias. Listo, entonces, pues, digamos que históricamente las escuelas en particular, ya vimos que las edificaciones pueden ser vulnerables, que hay un riesgo en particular frente a las amenazas naturales, y en particular pues las escuelas son de gran importancia pues por el tipo de ocupación que tienen, ¿no? Cuando estamos hablando de niños que estén en una edificación particular, en clase, pues el tema de evacuación se complica, a diferencia que si estamos hablando, por ejemplo, de una universidad o de una zona de oficinas o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, en este videito, pues queríamos mostrarles un terremoto que ocurrió en Loma Prieta, en Estados Unidos, y unas cámaras pues alcanzaron a ver todo el impacto que puede tener en una zona educativa. Entonces, pues por ejemplo, en los salones están todos los cielos rasos, están en las escuelas ahí en estanterías con libros a los lados que se pueden volcar. O sea, hay una cantidad de elementos que pueden terminar afectando la infraestructura. Gracias, Dani. Que pueden terminar afectando la infraestructura. Y esto se ha visto, de hecho, en sismos históricos. Entonces, acá está en Perú en 2001. Esta es una escuela, digamos, y esto es como quedó después de este terremoto el 23 de junio del 2001. Entonces, acá hay un efecto que es muy conocido, digamos, en ingeniería estructural, que es pues, la columna corta. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en pocas palabras? El diseño estructural que se hizo en esta columna, pues está diseñada para no tener este tipo de restricciones. Entonces, pues, usualmente como le enseñan a uno en la clase de diseño estructural, pues uno confina aquí una zona, confina al final y ya con eso funciona bien. Sin embargo, al ponerle este tipo de restricciones a los lados, entonces lo que estoy haciendo es generando que todo el movimiento ocurra acá y este pedazo de la viga no está diseñado para esos desplazamientos, esas deformaciones. Entonces, pues empieza a ocurrir este tipo de fenómenos como se ve acá, como se ve acá también, o como se ve acá que puede ser más crítico. Y el tema de la columna corta, pues no es solo grave que pase esto, que es muy grave, sino que como van a ver en unas fotos ahorita, pues lo que puede ocurrir es que se genere un piso débil y termine colapsando toda una planta. Entonces, esto pues se ha visto en diferentes lugares del mundo. Entonces tenemos en Turquía, por ejemplo, un edificio ya no es concreto reforzado como el anterior, sino que es mampostería, en este caso, pues posiblemente, bueno, este en particular sí tiene concreto, pero lo que podemos ver acá, por ejemplo, en esta foto antes del terremoto, es pues un edificio de 3 pisos y después del terremoto de 2. Entonces lo que ocurrió acá es un piso débil que se colapsó totalmente. Si esto llega a ocurrir en un día, digamos, escolar, pues lo que va a pasar es un desastre, digamos, de grandes magnitudes. Acá hay otro tema clave y es toda esta mampostería, que era lo que iba. Entonces, muchas veces los rellenos que se hacen para dividir, como para muros divisorios o fachadas, pues no tienen el refuerzo que deberían tener, terminan colapsando. Si estos colapsan hacia adentro, entonces le caen a los ocupantes, en este caso a los estudiantes, y si caen afuera, pues termina pasando todo esto que se ve acá. Entonces, pues como veíamos hace un momento, esto ha ocurrido, sabemos que ha pasado, sabemos que las escuelas se han construido mal, sabemos que existen problemas como este de la columna corta. Acá tenemos, por ejemplo, un piso débil, se ve el colapso total de uno de los pisos en una de las escuelas, se ve el colapso acá de una cubierta, problemas, por ejemplo, con edificios que construyen uno al lado del otro y el tema del golpeteo termina afectando también las escuelas. En Haití también vemos, por ejemplo, problemas con los elementos no estructurales como está acá. Imagínense, por ejemplo, un colapso parcial de esta losa cuando estén en plena, como jornada escolar, pues todo esto es muy crítico y en ese sentido muchos organismos, digamos, internacionales, pues han venido trabajando en estos temas y tratando de reducir precisamente este riesgo. Esto es en Nepal, entonces nos vamos al otro lado del mundo, ya no tanto en Latinoamérica y el Caribe como estábamos viendo, pero empiezan a ocurrir los mismos problemas. Entonces uno vuelve y ve acá la misma columna corta que vio en los casos anteriores, ve las mismas problemas en los muros de mampostería no estructurales, cómo se siguen dañando. Y uno ve que el problema es global, no es un problema puntual en una región y en un edificio, sino que es un problema que ocurre pues, en diferentes partes. Uno de los últimos es este sismo de México en 2017. De hecho, Juan Francisco pues, estuvo allá haciendo un reconocimiento después de este terremoto. Y uno de los temas más críticos que hubo pues, fue el colapso de esta escuela
en Ciudad de México. Y pues fue, digamos, muy crítico porque ocurrió precisamente en plena jornada escolar. Entonces, pues esto es lo que se busca evitar con este tipo de investigaciones al final. Pero entonces, antes de entrar, digamos, en materia de qué es lo que es el riesgo de desastres y ese tema, pues hay varios conceptos que uno suele confundir en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, algo que está amenazado es algo igual vulnerable o algo riesgoso es vulnerable. Digamos que uno suele confundir de cierta manera esos conceptos. Entonces, pues traje unas definiciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, como para entender un poquito cómo es ese tema, qué es la gestión, qué es pues la gestión de riesgo de desastres, qué es el riesgo de desastres como tal y cómo lo puedo calcular. Pues al final la idea de esto es cuantificar cuánto es ese riesgo para ver qué medidas puedo tomar para reducir. Entonces, lo primero es la exposición. Esa es la definición, digamos, literal de la Oficina de las Naciones Unidas. Y acá hablan de la situación de las personas, de infraestructura, casas, capacidades de producción y cualquier elemento, digamos, tangible que esté localizado en una zona con una amenaza puntual. Entonces, de cierta manera, la exposición es qué tengo en una región particular, que está ahí. A nosotros nos interesa la infraestructura, pero también podemos hablar de qué personas están ahí, qué tipo de, no sé, por ejemplo, carreteras pasan por ahí, cuando hablamos de infraestructura, digamos, un poco más allá. Después viene la amenaza, que es un concepto completamente distinto al anterior. Entonces, cuando hablamos de amenaza, se refiere a un proceso o fenómeno que puede ser natural, antropogénico o socionatural, en donde puede causar ciertos daños, pérdidas humanas, heridos o cualquier otro efecto, digamos, colateral. Pero acá hay un tema importante y es este pueden causar. Digamos que la amenaza es algo que está ahí en una región particular y si lo metemos, digamos, en lo que hacemos nosotros acá en el grupo, pues un terremoto es una amenaza en particular. Pero la amenaza, pues si no tengo nada expuesto ahí, pues puede temblar en una zona sin ningún edificio y nada va a pasar, no va a haber pérdidas humanas ni van a haber pérdidas económicas. Entonces, por un lado tenemos la exposición, que es qué hay en una zona, y por otro lado la amenaza es qué puede pasar en una zona puntual. Y después viene la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad a lo que se refiere es cómo va a reaccionar ese elemento que tengo expuesto frente a la amenaza que estoy analizando. Entonces, de cierta manera, la vulnerabilidad es cómo se va a comportar este edificio cuando vaya a temblar en esta zona puntual. Entonces, digamos que estos son los tres conceptos claves que componen el riesgo como tal. Entonces, pues el riesgo se refiere a todas las pérdidas potenciales en pérdidas humanas, en heridos, en elementos, digamos, destruidos o dañados de cierta manera. Y esto se determina de forma probabilista como una función de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces, un poco para entender estos conceptos, pues yo puedo tener el riesgo como tal es la convolución de estos tres. Cuando estos tres ocurren en un mismo punto, pues voy a tener riesgo. Si estoy, por ejemplo, en una ciudad con muy poquita amenaza, porque ahí no tiembla, y tengo unos edificios muy malos y muy vulnerables, puede que el riesgo pues igual sea alto porque la vulnerabilidad sea alta. Pero puede que al contrario esté en una región donde la amenaza sea muy alta, donde ocurran temblores, por ejemplo, en Centroamérica, en Costa Rica, que tiembla allá cada 2 meses más o menos. Si no tengo ningún elemento expuesto ahí, pues el riesgo va a ser muy bajo. Entonces, necesito que las tres cosas, digamos, estén al mismo tiempo para pues, poder cuantificar o tener un riesgo alto en ese sentido. Y después viene otro tema y es la gestión de riesgo de desastres. Entonces, pues listo, hasta acá llegué. Digamos que cuando cuantifique el riesgo, sé cuánto van a ser las pérdidas económicas, las pérdidas humanas, cuántos heridos van a haber, pero al final esa es una información que tengo que utilizar pues para reducir precisamente ese riesgo y para proteger las vidas. Entonces, como vamos a ver en un momento, pues la idea de cuantificar el riesgo pues es con el objetivo claro de reducirlo o gestionarlo. Entonces, acá hay un tema clave y es el primero es reducir el riesgo. ¿Cómo reduzco el riesgo? Pues haciendo edificaciones más seguras. ¿Y cómo lo gestiono? Pues existen otro tipo de alternativas, como pueden ser seguros o pueden ser planes de emergencia y otro tipo de medidas que vamos a ver ahorita en un momento. Pero de cierta manera, entonces lo que tenemos son estos tres componentes, la exposición, que caracteriza, pues está caracterizada por una ubicación, por una valoración económica y por unas tipologías constructivas particulares, la amenaza, que como vamos a ver en un momento, pues se caracteriza de forma probabilista. Digamos que yo no puedo decir pasado mañana va a temblar acá o
la probabilidad, digamos, de que tiemble dentro de una semana es del 100%, pues eso es imposible. Entonces, por eso tenemos que hacerlo de forma probabilista. Y como hablamos hace un momento, pues esto es un marco completo de decisión y que se, pues, que se, digamos, se enmarca al final en una estrategia, pues, multiamenaza, ¿no? A nosotros nos interesa en particular cómo en el CIMOC, pues, todo el tema de la amenaza sísmica, al final la maestría, pues, es en ingeniería sísmica. Pero esto mismo puede pasar, por ejemplo, para temas de huracanes, que también es interesante para nosotros. ¿Qué pasa con las presiones del viento cuando hay un huracán categoría 5 en República Dominicana, como el que está pasando aquí en esta imagen? Y también temas de inundaciones, temas de deslizamiento, todo eso, pues al final simplemente se enmarca en este mismo modelo, solo que pues tengo que cambiar el tipo de amenaza que estoy analizando. Y por último, la función de vulnerabilidad. Esto, pues, caracterizo una función por cada tipología. Y esa función está pegada a la amenaza que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, estas son unas funciones de vulnerabilidad sísmica, en donde a medida que va aumentando la medida de intensidad, que puede ser la aceleración en el terreno o la pseudoaceleración espectral que siente el edificio, pues va a tener un nivel de daño. Si es muy alta, pues va, el nivel de daño va a ser 100%, y si es muy baja, pues va a ser cero y va a tener una progresión de daño a medida que va aumentando esa medida de intensidad. Cuando integro todo esto, pues tengo una evaluación probabilista del riesgo. Para esto, pues, tenemos esta herramienta en el grupo que se llama CAPRA. Como les decía, CAPRA, pues, estuvo financiado por varios organismos internacionales y actualmente el manejo de la página web, pues, está a cargo del CIMOC y está a cargo de nosotros, pues, acá en este grupo. Y, pues, ¿qué vamos a tener con esta evaluación? Pues, algunas métricas económicas, en particular, pues, las pérdidas anuales esperadas o la pérdida máxima probable, que son unas medidas fundamentales, pues, para identificar la reducción del riesgo y para identificar, digamos, otro tipo de condiciones. Si yo voy, por ejemplo, a asegurar una infraestructura particular, pues me interesa saber esta pérdida máxima probable, porque ese va a ser el valor asegurable que yo tengo que negociar con una aseguradora más adelante. Pero no solo el tema es económico, pues también me interesan temas humanos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, va a verse afectada por un riesgo particular? Cuando hablamos de las escuelas, esto, pues, es particularmente complicado, digamos, de entender, y en general, en cualquier caso, porque, pues, yo no puedo contar que los estudiantes estén todo el tiempo entre el salón. Realmente los estudiantes van a estar solo durante las clases en el salón y solo entre semana. Los fines de semana no van a estar. Entonces me toca hacer un modelo, digamos, también de ocupación humana que se puede llevar a cualquier otro tipo de infraestructura. Si hablamos de, no sé, viviendas, pues la gente va a estar en sus viviendas por las noches y usualmente va a estar en el trabajo en el día. Entonces, digamos que esto es otro tema que se puede analizar con estas herramientas, aunque lleva como un nivel más allá de dificultad. Y después viene otro tema que es la interrupción del tiempo. Entonces, hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, pero el tema o la palabra resiliencia, pues, está muy de moda también, en el sentido que buscamos que la infraestructura sea resiliente. Y la resiliencia al final es, pues, por definición, la capacidad de recuperarse después de que ocurra un evento particular. Entonces, pues, me interesa saber esos tiempos de interrupción, porque yo puedo priorizar, pues, una infraestructura u otra o una escuela u otra, dependiendo también de este criterio. Y al final, todas estas métricas, pues, al final las necesito después para poder gestionar ese riesgo. Entonces, puedo reducir el riesgo. ¿Cómo lo reduzco? Pues haciendo un reforzamiento estructural, por ejemplo. Pero me sirve para otras cosas también, por ejemplo, para definir sistemas de alerta temprana para ciertos tipos de amenaza. Puedo definir planes de emergencia o puedo definir planes post-evento. Muchas veces las escuelas las utilizan como refugios después de una amenaza particular. Entonces, pues tengo que tener eso en cuenta, porque si las edificaciones, digamos que si estamos en una zona de alta vulnerabilidad o de alto riesgo, pues necesitamos en particular que las escuelas sean suficientemente resistentes, pues, para poder servir después como refugio para la comunidad. Entonces, no solamente la infraestructura presta el servicio educativo, sino que va a prestar un servicio post-evento también fundamental, que, pues, es una variable que tengo que incluir en el proceso de toma de decisiones. So, ahorita voy a ir por cada uno de los módulos. Este no es una charla técnica donde vamos a dar los detalles de cómo se encuentra cada uno. Simplemente voy a contarles, pues, rápidamente cómo un poquito más qué quiere decir cada uno de estos módulos, cómo se puede obtener de forma más conceptual que pues, con muchos detalles. Y vamos a ver al final dos casos de estudio de proyectos que hemos trabajado acá en el CIMOC. Entonces, lo primero es la exposición.
como hablábamos cuando yo hablo de un elemento expuesto, pues estoy hablando de qué hay en una región puntual. Y esto no es tan fácil de definir, porque, por ejemplo, si yo hablo de un país como República Dominicana, estoy hablando de más o menos 6.000 colegios, que alrededor, pues si uno tiene un promedio de 3 edificios por colegio, son 18.000 edificios expuestos en todo el país. Entonces, pues ahí viene un reto gigante y es, tengo que ir a los 18.000 edificios para entender cómo son las características constructivas. Y en cada una de esas visitas, ¿qué tan profundo tengo que hacer el análisis? Porque pues yo puedo ir y tomar unas fotos y devolverme y listo. O puedo ir y puedo sacar unos núcleos y puedo hacer unos ferroscanes y puedo hacer toda una caracterización completa del edificio. Pero el tema es que pues eso no es factible. Yo no puedo ir a 18.000 edificios en un periodo, digamos, de tiempo corto con unos recursos limitados. Entonces pues me toca empezar a meter otro tipo de herramientas como pues algoritmos de asignación, hacer unas visitas virtuales, llamar a los directores, mirar con, por ejemplo, imágenes aéreas. Y en fin, pues hay muchas estrategias, digamos, para no tener que ir a todos los edificios, pero para caracterizar la infraestructura. Sin embargo, pues aquí viene un tema clave y es la incertidumbre. Digamos que si yo voy a cada uno y hago estudios muy puntuales, pues voy a poder caracterizarlo con una incertidumbre muy baja. A medida que voy simplificando esos procesos, pues voy a tener más incertidumbre. Entonces hay toda una rama, de hecho, pues nosotros lo hemos investigado acá en el grupo, y es cómo hacer estos modelos de exposición más certeros, más fiables, que representen más la realidad. Entonces, pues, para eso, hace unos 4 años, hicimos un proyecto financiado por el Banco Mundial, lo hicimos en conjunto con la University College London, en donde diseñamos una librería de infraestructura escolar. Entonces, lo que queríamos era ver esas tipologías que están en todo el mundo, como vimos en las fotos hace un rato en las primeras diapositivas. Pues ese problema de la columna corta ocurre acá, en Nepal, en El Salvador, en todo el mundo. Entonces, pues podemos caracterizar unas tipologías que de cierta manera son similares, si bien pues no todos los edificios van a ser exactos, pues sí se van a parecer el comportamiento sobre todo. Y para esto, pues en ese proyecto nos inventamos una taxonomía. Una taxonomía al final es una herramienta para clasificar edificios. Pues no en particular edificios, taxonomías existen en la naturaleza para clasificar mariposas, para clasificar cualquier tipo de cosas, y en pocas palabras pues es encontrar unos parámetros que tienen ciertos atributos y que yo, identificando el atributo de cada uno de los edificios en cada uno de esos parámetros, puedo entender un poco el comportamiento estructural del edificio. Entonces, en este caso tenemos 3 parámetros que son los principales. Primero, el sistema estructural. Entonces, si hablamos de concreto reforzado, si hablamos de mampostería reforzada, mampostería confinada, adobes, tapias, mampostería no reforzada, digamos que esos son los posibles atributos que pueden entrar en este parámetro. Tenemos el rango de altura, entonces comportamiento evidentemente va a ser muy distinto para un edificio de un piso que para un edificio de 4 pisos. Entonces, pues es muy importante. Se puede llegar, digamos, a algo o a un proxy del modelo, del nivel de diseño sísmico, a partir de la ubicación, del tamaño de los elementos no estructurales, de la configuración estructural que tiene el edificio. Después vienen unos parámetros, gracias. Después vienen unos parámetros que son los secundarios, que son estos 9 que están aquí en la diapositiva. Entonces es, pues si hay algún tipo de irregularidad estructural. Entonces, pues ustedes saben que cuando uno diseña un edificio, pues tiene que empezar a afectar con ciertos factores si el edificio es irregular en altura o en planta. Entonces, pues eso lo caracterizamos acá en particular. El tipo de diafragma. Entonces, si tengo un diafragma rígido que uniformiza los movimientos, digamos, de todos los elementos verticales, pues va a tener un comportamiento muy distinto que si tengo un diafragma flexible en madera en una edificación de mampostería. Entonces, pues voy a tener ahí un parámetro afectando también la vulnerabilidad. Después vienen el 6 y el 7, que se refieren un poco más a la distribución o pues como a la geometría del edificio. Entonces tenemos el tamaño, digamos, la longitud de los vanos por un lado, y el tipo de conexión entre columnas y vigas para el caso de concreto reforzado. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de la viga fuerte, columna débil, o el contrario, pues voy a tener un mecanismo de colapso adicional que va a afectar las edificaciones. Después tenemos tipos de cimentación.
si la cimentación es profunda, si es superficial, si está en un suelo duro, si está en un suelo blando, pues voy a tener también un factor adicional que puede ser, por ejemplo, el de los asentamientos diferenciales en el edificio que afecte a su vez también la vulnerabilidad. Tenemos si se ha realizado en el pasado un reforzamiento estructural, cómo es la condición de salud, si por ejemplo el edificio le han hecho mantenimiento, si está en buen estado, si está en mal estado, si las barras están expuestas o no, todo eso pues es importante considerarlo acá. Y por último, uno de los más claves, que es el tema de los componentes no estructurales. Entonces, ¿qué tengo en un edificio particular que puede llevar, por un lado, pues a pérdidas económicas, porque se dañen después de un terremoto, pero también a pérdidas humanas o a heridos, ¿no? ¿Qué cosas son vulnerables en las escuelas? El caso típico, pues, son las estanterías de libros. Eso es muy fácil, pues, amarrarlas, digamos, al sistema estructural para evitar que colapsen. Pero en la mayoría de los casos no están amarradas. Entonces, lo que pasa es que tiembla, puede que el edificio sea muy resistente, la vulnerabilidad muy bajita. Pero si los elementos estructurales, pues, tienen un elemento adicional que van a afectar, digamos, a los ocupantes, pues, hay que tenerlo en consideración. Entonces, un poco esta taxonomía, yo lo que puedo hacer es por cada uno de los edificios encontrar esa combinación de atributos y empezar a hacer grupos. Cuando tengo, por ejemplo, 18.000 edificios distribuidos en un país, pues puedo identificar esos edificios que se parecen unos con otros para encontrar una cosa que denominamos en inglés los index buildings, que son un edificio que representa el comportamiento estructural de un grupo grande de edificios. Entonces, de cierta manera, pues esto me sirve porque identificando este edificio particular, pues puedo identificar entonces medidas de reforzamiento genérico. Puedo decir, por ejemplo, este edificio que es de concreto reforzado, pues le voy a poner unas diagonales de acero buenísimas y eso, ese tipo de reforzamiento, pues es el tipo de reforzamiento que voy a implementar en todos los edificios en ese grupo particular. Pero si tengo uno de mampostería simple, entonces pues el reforzamiento va a ser darle cierta ductilidad a esos elementos de mampostería simple. Y ese es un tipo de reforzamiento que yo puedo cuantificar cuánto vale por metro cuadrado y con eso cuantificar cuánto me cuesta reforzar todos los edificios en el portafolio. Después tenemos el modelo de amenaza. Como ya vemos, exposición se refiere a las características de lo que tengo en una zona expuesto. La amenaza al final, pues es algo más de lo que ha ocurrido en esa zona y lo que puede ocurrir a futuro. Entonces, si miramos el caso de los terremotos, pues ¿cuál información tengo? Pues el catálogo histórico de terremotos. Me toca ir a ver qué es lo que ha pasado antes. Y para esto, pues también hay un área de investigación gigante porque los registros realmente buenos de terremotos, pues están en los últimos 50 años. Hay registros de los últimos 100 años, pero pues en la historia de la Tierra se remonta mucho más que eso. Entonces no sabemos realmente, por ejemplo, si puede pasar un terremoto mucho más fuerte del que ha pasado en los últimos 100 años. Si estamos hablando de terremotos con periodos de retorno de 1000 años, por ejemplo, pues probablemente no lo hemos registrado. Entonces, pues se vuelve importante entender cuál es la capacidad, digamos, de cada una de las fallas. Para eso existe la paleosismología, por ejemplo, para ver, pues, en los estratos de suelos donde ha habido cambios que se hayan dado, digamos, por terremotos desastrosos o extremos en el pasado. Y aquí viene un tema y es caracterizar, pues, las fuentes que generan esos terremotos. Entonces, pues, hay dos tipos principales de fuentes, que son las fuentes profundas que se dan por subducción de placas o fuentes corticales o superficiales que también, digamos, se pueden caracterizar en una zona puntual y le puedo asignar entonces esos terremotos históricos a cada una de estas fuentes para entender cómo es la sismicidad del periodo que tengo registrado, pero llevarlo un poco más allá porque como estamos hablando de eventos extremos, pues puede que los más extremos no se hayan registrado. Entonces, pues existe toda una área, digamos, de investigación para ver cómo funciona precisamente ese tema. Y hay otra cosa importantísima y son los efectos de sitio. Entonces, pues esto se vio principalmente en el sismo del 85 en México, si no estoy mal, en donde se empezaron a ver unos efectos diferenciales en el tipo de edificaciones, en edificaciones similares, en estratos distintos. Entonces, se comportaban distintos las que estaban en roca a las que estaban en suelos blandos. Y eso se debe pues, principalmente a que los depósitos de suelos blandos pues, van a amplificar y van a distorsionar las ondas sísmicas. Y en ese sentido pues, va a cambiar lo que se siente en superficie. Entonces yo hasta acá pues, caracterizo la roca y acá voy a cada zona puntual y miro los efectos de sitio. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, si miramos el tema de la ubicación digamos, geográfica, pues si estamos más cerca al cerro vamos a estar en suelos más duros. Si estamos más cerca al aeropuerto, en el occidente, pues vamos a tener unos depósitos de suelo más blandos.
Y las edificaciones pues van a reaccionar distinto dependiendo pues precisamente cada una de estas condiciones. Entonces lo que yo puedo hacer al caracterizar todo este tema es montar un modelo probabilista de amenaza, y ese modelo pues está compuesto de unos catálogos estocásticos, de un catálogo estocástico de eventos sintéticos. ¿Qué quiere decir eso de eventos sintéticos? Pues simplemente miro acá las fuentes, caracterizo la sismicidad a partir de la histórica y digo, bueno, esta fuente pueden ocurrir estos otros terremotos con esta probabilidad y con esta magnitud. Entonces, pues voy a tener un catálogo con todos los posibles eventos. Si voy a hacer un análisis, una evaluación probabilista en Bogotá, pues tengo que caracterizar la falla frontal, por ejemplo, cuántos terremotos pueden ocurrir ahí, con qué probabilidad y qué características tiene cada uno. Y esto pues se representa con estos mapas, donde el color al final es la medida, digamos, la aceleración máxima que se siente en cada una de estas zonas. Y para esto, pues digamos que como hablábamos, pues CAPRA es una herramienta que está a cargo del grupo de investigación del CIMOC, y en particular pues está esta herramienta que se llama CAPRA-EQ, que está pues terminando el desarrollo, y es una herramienta que a partir de esa información genera estos modelos. Entonces, para esto existen otras herramientas en la literatura, pero esta es una pues hecha, digamos, acá en casa, y que pues más adelante en una charla de estas pues vendrá una persona pues a explicarnos bien cómo es ese tema, cómo ha funcionado antes, y qué novedades, digamos, tiene esta herramienta en particular. Pero eso es un área en la que se necesita mucho trabajo, si bien mucha gente la ha investigado, pues es un área que todavía tiene muchos retos y muchas posibilidades para seguir trabajando. Y por último, pues viene el modelo de vulnerabilidad. Entonces la vulnerabilidad, digamos que cuando ustedes se metan en la literatura a mirar este tema, si a los que les interese, se van a encontrar dos conceptos claves, que uno es fragilidad y el otro vulnerabilidad. Se refieren a lo mismo, pero se interpretan de forma distinta. La fragilidad como tal se representa como una colección de funciones para diferentes estados de daño que relacionan una medida de intensidad con una probabilidad de excedencia. Entonces, por ejemplo, tengo un edificio cualquiera, que puede ser este. Tengo la función de fragilidad para el primer estado de daño, que es un estado de daño, por ejemplo, de nivel leve de daños, o pues, si lo miramos como desde la perspectiva gringa, sería como un nivel operativo o de pues, daños límites. Y lo que tengo es que para medidas de intensidad bajas voy a tener una alta probabilidad de excedencia, es decir, puedo llegar a ese estado de daño muy fácil. Pero tengo otra función, por ejemplo, esta que representa el colapso. Entonces, a medida que aumenta la medida de intensidad, pues voy a tener una probabilidad de excedencia de ese nivel de colapso, pero va a ser mucho más baja que el de daños leves, ¿no? Esto es un approach, digamos, muy europeo. Los europeos trabajan mucho esto. Los gringos y pues nosotros en este lado del continente nos hemos metido más por el lado de las funciones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad al final lo que hace es integrar estas en una sola. Entonces, si lo vemos más bien como una nube de puntos, pues yo lo que voy a tener es una medida de intensidad que va a ir aumentando, que como hablábamos puede ser la aceleración espectral, por ejemplo, y la voy a relacionar con una relación media de daño. Entonces, pues al final lo lógico es a medida que aumenta la medida de intensidad, pues voy a tener una relación medio de daño mayor. Para medidas de intensidades altas, pues voy a llegar al colapso, 100% de pérdidas. Y para medidas de intensidad bajas, pues voy a tener niveles más bajos de posibles daños. Y esta función va a caracterizar cómo se va a comportar un edificio. Entonces, ¿qué pasa si esta función, por ejemplo, es mucho más inclinada o más parada en este sentido? Pues quiere decir que es una edificación mucho más frágil, que de un momento a otro, pues va a saltar a unos daños muy altos. Y eso es típico en mampostería simple. La mampostería simple, por ejemplo, para niveles bajitos, pues es relativamente rígida, sin embargo, como esos muros no son dúctiles, pues de un momento a otro, al exceder un nivel de aceleración, pues se van a romper y vamos a llegar al colapso. Si tenemos estas relaciones más inclinadas, digamos, hacia abajo, con una pendiente menor en ese sentido, pues vamos a tener un comportamiento más dúctil, que es realmente lo que uno espera cuando uno diseña un edificio. Entonces, pues, en la clase de diseño estructural, lo primero que le enseñan a uno es que el edificio tiene que ser dúctil. Para eso pues ponemos refuerzo, para eso ponemos, digamos, todas las varillas de corte y, en fin, buscando que la edificación no colapse de un momento a otro. Entonces, ese es el tipo de comportamientos para el que diseñamos las edificaciones. Para encontrar, pues, esto, ahí vuelve y juega, hay toda una rama de investigación, en particular, pues, en el marco, digamos, de la plataforma CAPRA,
Hay dos programas que ustedes pueden descargar desde la página, que son este Funbool Simplified y este Funbool Components. No voy a entrar aquí en detalle, pues rápidamente lo que uno hace pues, es caracterizar el tipo de señales que pueden ocurrir en una zona, define el edificio que quiere modelar, lo modela con un modelito 3D, puede ponerle el terremoto y ver cómo se comporta para obtener unas EDPs, que son los pues, parámetros de demanda sísmica, o puede sacar un pushover y a partir del pushover sacar un proxy de esos parámetros de demanda sísmica. Y con eso puede o venirse por este lado y calcular una función de fragilidad, más del lado como de lo que hacen los europeos, o puede calcular una función de vulnerabilidad, o puede calcular esta y a partir de esta la de vulnerabilidad. Y pues, en fin, hay como les decía, toda una rama que estudia este tema y que está publicando constantemente nuevos métodos para poder caracterizar el comportamiento de las edificaciones. Y una vez tengo ya esto, que es la exposición, como ya vimos, que está en una zona, la amenaza, qué va a ocurrir en esa zona y la vulnerabilidad, cómo se va a comportar lo que tengo en esa zona frente a esa amenaza, pues puedo ya calcular el riesgo. Y para eso, pues, tenemos esta herramienta CAPRA, que simplemente uno mete los modelos de cada uno, los tres modelos que vimos antes, y le calcula ciertas métricas como esta, que es una de las más típicas, que es la curva de pérdida máxima probable, que en inglés, pues, se llama Maximum Probable Losses. O a veces lo invierten probable maximum losses y la llaman comúnmente la curva de PML, y esta al final lo que relaciona es un periodo de retorno con una pérdida máxima. Entonces, si yo voy a una aseguradora, por ejemplo, y les digo, necesito que me aseguren toda la infraestructura de la Universidad de los Andes, pues ellos tienen que hacer un estudio como este, o contratar a alguien que haga un estudio como este, y pues los Andes tendría que decir a la aseguradora, para 500 años, asegúreme una pérdida máxima probable del orden de 250 mil millones de pesos o lo que sea. Y por otro lado están las pérdidas anuales esperadas, y es pues coger todas esas pérdidas que pueden ocurrir a futuro en mi catálogo de terremotos y anualizarlas y ver entonces cuánto tendría yo que guardar anualmente para hacer frente, digamos, a los posibles desastres que pueden ocurrir en el futuro. Y esto, si volvemos al contexto de seguros, pues se puede relacionar con cuál es esa prima anual que tengo que pagarle a la aseguradora para que me asegure este valor que hablábamos hace un momento de pérdidas. Y yo estas pérdidas anuales pues las puedo identificar por cada tipología, por cada edificio, por cada región. Si estoy haciendo un análisis sísmico a nivel Colombia, pues puedo identificar cuáles son las pérdidas para Bogotá, para Medellín, para cada una de las regiones. Puedo agregarlas o desagregarlas como quiera. Y esa información pues es la que necesito para pues hacer una gestión del riesgo de desastre. Y para esta gestión hay un tema que es fundamental y que si a ustedes les gusta este tema, digamos, si se quieren meter, pues lo han visto o lo verán en la literatura, y es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Entonces, esto es un marco que definieron las Naciones Unidas, pues en particular la Oficina para Gestión de Riesgo de Desastres, en donde estableció estas cuatro prioridades. Entonces, lo primero, entender el riesgo. Porque sin entender cuánto es el riesgo en una zona puntual, pues no puedo hacer nada de lo que va más adelante, ¿no? Esto es lo que vimos en todas las diapositivas anteriores, es llegar a cuantificar ese riesgo para poder entender. Después viene el tema, pues, de fortalecimiento de todo lo que llaman gobernanza, y es cómo los países se van a preparar frente a ese riesgo. Después vienen todas las inversiones en reducción del riesgo de desastres, buscando resiliencia, que como hablábamos es la capacidad de recuperarse después de un desastre. Y por último, pues prepararse bien para esos desastres con sistemas de alerta temprana, sistemas de gestión de emergencias, en fin. Entonces, en particular, lo que hemos estado hablando y lo que vamos a ver ahorita en los casos de estudio, pues es precisamente esto, cómo reducir el riesgo. Y la manera clara, pues es, tengo un edificio, me voy a ese edificio y lo refuerzo acá, por ejemplo, con unas diagonales de acero, y con eso puedo coger esa curva de PML que veíamos antes y reducirla a esta nueva curva de PML. Y puedo coger esas pérdidas anuales esperadas y reducirlas a unos niveles aceptables. Y ahí vienen dos definiciones que son claves, que son el riesgo aceptable, hasta qué punto yo estoy tranquilo con el riesgo que voy a asumir como sociedad, como país, como universidad o como cualquier, digamos, como cualquier entidad que esté gestionando el riesgo. Y hay otro tema que es el riesgo residual. Y es otra cosa que es fundamental, y es que el riesgo no se puede reducir a cero. Esta curva nunca va a llegar acá porque yo no puedo hacer estructuras infinitamente resistentes. Entonces, pues,
Pues porque cada vez que quiero buscar un nivel más alto de seguridad, pues voy a tener más costos. Entonces, pues los costos son, los fondos son limitados. Entonces, pues tampoco puedo hacer un edificio para la Universidad de los Andes que aguante terremotos con periodos de retorno de 2.000 años, porque pues eso es, no es costo eficiente. Entonces, hay un punto en el que pues tengo que aceptar un riesgo residual, y ese riesgo residual es el que voy a después transferir a, por ejemplo, empresas de seguro, o voy a gestionar con planes de emergencia. Entonces, como veíamos otra vez este marco, pues estas que están en rojo, pues realmente es algo que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la exposición, yo no puedo coger la Universidad de los Andes y llevármela a otra ciudad donde el riesgo sea más bajo. Generalmente la exposición es fija. La amenaza tampoco la puedo cambiar. Yo no puedo reducir los riesgos, la amenaza, perdón, o la cantidad de terremotos que van a ocurrir en una zona particular. Pero lo que yo sí puedo hacer es cambiar la vulnerabilidad. Entonces, puedo coger mis edificios y o hacerlos mejor o reforzar los que están ya hechos. Y modificando esta vulnerabilidad, pues lo que van a tener es un impacto en el riesgo, y esto se hace a través, pues, de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, rápidamente les voy a mostrar dos casos de estudio que hicimos acá en la universidad, proyectos financiados por el Banco Mundial. El primero fue en El Salvador. El Salvador está en Centroamérica. Acá está San Salvador, que es la capital. Y El Salvador está en una zona de amenaza sísmica muy alta. Entonces, pues se volvía muy importante entender el riesgo, que era el primer, como el primer paso del marco de Sendai, y para eso nos contrataron precisamente. Acá hablábamos de más o menos 5.000 escuelas, alrededor de 15.000 edificios, para 1.2 millones de estudiantes. Hicimos toda la evaluación del modelo de exposición, caracterizamos la amenaza con el catálogo de escenarios. El catálogo estocástico, en este caracterizamos 25.000 escenarios de posibles terremotos distribuidos en todo el país, con una magnitud mínima de 5.1 y una máxima de 7.75 en la escala de magnitud de momento. Y un momento que está. Caracterizamos también el modelo de exposición. Para esto también hay unos modelos, hay unas metodologías simplificadas. Yo no tengo que ir a hacer sondeos en todo el país, sino que a partir de las pendientes puedo obtener de forma aproximada el tipo de suelo que existe. Y por otro lado, caracterizamos la vulnerabilidad de las tipologías que caracterizamos acá en el modelo de exposición frente a esta amenaza puntual. Entonces llegamos a esta colección de funciones de vulnerabilidad. Metimos esos modelos en Capra, calculamos pérdidas anuales esperadas del orden de 7.4 al millar con respecto al valor total expuesto. Y calculamos la curva de PML, en donde más o menos para unos 475 años teníamos un 11% de pérdidas. Es decir, que si el portafolio o todas las edificaciones, reconstruir las nuevas, me costaban 100 pesos, pues iba a tener una pérdida máxima probable de 11 pesos para un periodo de retorno de 500 años. Encontramos para cada una de las tipologías cuál era ese valor de pérdidas anuales esperadas. Lo calculamos por departamento, como les decíamos también, uno puede priorizar, por ejemplo, ciertas zonas, ciertas regiones o ciertas tipologías, dependiendo el tipo de gestión que quiera hacer. Y encontramos unos reforzamientos típicos. Entonces, en la mampostería, por ejemplo, podíamos, pues en los edificios de concreto, aislar la mampostería. Podíamos reforzar acá con unos marcos de acero. Miramos la opción también de reforzar con unos paneles de concreto, como unos muros de concreto. Y a partir de eso, pues llegamos a las funciones originales y las reducimos a unas funciones de las edificaciones en un estado reforzado. Y a partir de eso, volvemos a correr otra vez el modelo completo, dejando fija la exposición, fija la amenaza, pero con el nuevo modelo de vulnerabilidad. Y con eso, pues vemos que se reducen las pérdidas de esta primera curva a esta. Es decir, bajamos del 11% para 500 años al 4%. Y pasamos de pérdidas anuales esperadas de 7.4 al millar a pérdidas de 2.4 al millar. Esto es reforzando todas las escuelas en el país. Si lo miramos también en los diferentes estados de daño, pues yo puedo mirar para cada uno de los periodos de retorno cuántas edificaciones tengo en el estado de daño de prevención al colapso o de colapso, y puedo ver que reforzándolas, pues las reduzco prácticamente a cero para los periodos de retorno de 475 años o menos. Yo puedo hacer la discretización de este mismo ejercicio por tipologías. Entonces tengo mampostería reforzada de nivel de diseño bajo, nivel de diseño medio, tengo concretos reforzados y veo cómo pasan, pues, de un estado crítico a un estado, pues, aceptable, de riesgo aceptable. Entonces, en pocas palabras, acá lo que hicimos, pues, fue un modelo de riesgo probabilista. Calculamos el riesgo actual
miramos unas estrategias de reforzamiento, miramos el riesgo en el estado reforzado y con eso llegamos a proponer una aproximación, digamos, muy estructural y muy ingenieril, es decir, cuál es su límite máximo de reducción del riesgo. Sin embargo, pues aquí viene, es cuánta plata y cuánta capacidad técnica tiene un país para implementar los reforzamientos. ¿Vale la pena reforzar todas las escuelas o me concentro en estas escuelas que están acá en esta parte de prevención al colapso o de colapso? Entonces, pues viene después de toda esta primera aproximación, un tema de pues ya priorizar intervenciones y todo lo que viene adicional. Y eso les voy a mostrar en este caso ya por terminar de República Dominicana. Estamos ahora en el Caribe, esta es la isla española, acá está Haití y aquí está República Dominicana. Esto queda en las Antillas Mayores, arribita, digamos, de Puerto Rico y a un lado de Cuba. Y tenemos en este caso un portafolio similar de escuelas. Hablamos de 6.000, en el caso anterior estábamos hablando de 5.000 escuelas. Hicimos lo mismo, un modelo de exposición para caracterizar esas tipologías, esos index buildings que llamábamos. Encontramos en este caso 6 index buildings que representaban el 93% de todos los edificios en el portafolio. Hicimos el mismo modelo, acá encontramos 9.000 escenarios de terremotos, hicimos los modelos de vulnerabilidad, calculamos nuevamente el riesgo, calculamos las pérdidas anuales por tipologías y acá hicimos algo interesante y es graficar estas pues en mapas para ver cómo funciona. Entonces acá tengo las pérdidas anuales esperadas en valor absoluto, es decir, cuánta plata se perdería anualmente para cada una de estas. Y acá no se ve una distribución lógica espacial, pues ve unos puntos como grandes acá y otros acá, pero no le queda muy claro. Sin embargo, yo puedo coger esas pérdidas y dividirlas en el costo del edificio. ¿Cuánto me cuesta reponer ese edificio? Las normalizo, eso se llaman pérdidas relativas. Y lo que vemos ahora es como una banda de riesgo acá mucho más alta. Entonces se ve que toda esta zona pues tiene un riesgo mucho más alto que esto. Y eso cuando uno lo compara con los mapas de amenaza, pues lo encuentra muy consistente. Porque la amenaza alta en la isla pues es precisamente esa banda donde se encuentran las edificaciones más vulnerables. Para esto pues cogimos los edificios, el típico reforzamiento de los marcos de acero. Para la mampostería, el reforzamiento, entonces todo esto era mampostería simple, entonces el reforzamiento era construir estas bandas de concreto arriba para darle cierto diafragma rígido, construir unas columnetas en intersecciones y en cualquier vano mayor a 4 metros, y con eso tendríamos ahora, pues pasaríamos de una edificación de mampostería simple a una de mampostería confinada. Calculamos las funciones de vulnerabilidad en estado reforzado, y vuelve y juega, corremos ahora el riesgo, cambiando la vulnerabilidad y vemos precisamente esa reducción del riesgo. Y esa reducción pues la podemos identificar por tipologías y podemos ver cómo pasamos de este mapa, vean que la escala acá es la misma, a este mapa con un riesgo que se podría considerar aceptable en ese sentido. Sin embargo, pues volvemos al problema y es, ¿tengo plata para reforzar todas las escuelas o me toca priorizarlas? Y usualmente el caso es que toca priorizarlas. Entonces, empezamos a meterle un factor, digamos, adicional y es la cantidad de estudiantes que estaban en riesgo en las condiciones actuales para los diferentes periodos de retorno y cómo se reduciría a la medida que voy implementando los reforzamientos. Y pues uno puede empezar a tomar ciertas decisiones. Entonces, pues para diseñar un plan de reducción del riesgo, un plan ya factible, digamos, económicamente, pues planteamos 3 prioridades principales. La primera es reducir el riesgo de muerte o de afectación humana para los estudiantes. Entonces, lo que queríamos con este programa era que todas esas escuelas que van a colapsar, todas las que estaban acá en prevención al colapso o en colapso, pasaran a seguridad de la vida. Eso era lo primero. El segundo es reducir el daño a la infraestructura, que no me cueste tanto repararla. Entonces, de cierta manera, es pasar esas que para periodos de retorno de 225 años estaban en prevención al colapso, pasaran a ocupación inmediata, para que yo pudiera seguir utilizándolas, por ejemplo, como refugio si quisiera más adelante. Y en tercer lugar, teníamos reducir la interrupción del servicio educativo. Entonces es que para esos sismos frecuentes, las edificaciones que están en peor condición, que en este caso es seguridad de la vida, pasaran a un estado operativo. Es decir, que yo pudiera volver a dar clases después de que ocurriera un desastre en esas edificaciones particulares. Y para eso existen varias métricas, entonces yo puedo después priorizar, por ejemplo, con un beneficio-costo, calcular pérdidas, calcular cuánto me cuesta reforzarlas y pues a calcular, digamos, esa razón. O puedo meterle también el número de estudiantes para incluir en la toma de decisiones, pues cuánta gente voy a afectar y de cierta manera con este programa, pues reducir el máximo
el máximo riesgo y afectar, digamos, de forma positiva a la mayor cantidad de estudiantes. O sea, aquí en resumen, pues tenemos lo mismo, un análisis probabilista actual, una reducción del riesgo y vemos cómo podemos protegerlo y con esto se toman decisiones de política pública al final. Entonces, pues ya por acabar, en cuanto a conclusiones y limitaciones, pues acá un tema clave y es que la calidad del input que utilizo pues es igual a la calidad del output. Si al final utilizo un modelo de amenaza todo chimbo, pues los resultados van a ser chimbos. Lo mismo que si utilizo un modelo de exposición inventado, pues los resultados no van a ser útiles. Hay incertidumbres en todo el proceso. Esto en ningún caso es decirle a un gobierno o a un ministro de educación o a un ministerio o a una entidad técnica como si no hacen esto se mueren tantos estudiantes en un periodo de retorno de 100 años. Pues eso realmente no es así. Acá no estamos pronosticando qué va a ocurrir en el futuro. Simplemente estamos tratando de medir las posibilidades. Entonces ahí es muy importante considerar esa incertidumbre. Al final, como les decía, esto es un apoyo para la toma de decisiones más que una predicción. Y en cuanto pues, a las conclusiones de esto que les estaba mostrando, pues la calidad de la infraestructura es fundamental para tener una mejor calidad de la educación. Tenemos que históricamente las escuelas se han comportado de forma deficiente y que el análisis probabilista de riesgo pues, es una herramienta que puede servir para tomar decisiones y para reducir precisamente el riesgo, como vimos en los casos de estudio. Los datos, como vimos en el primero, los podemos utilizar puramente desde el lado ingenieril. Podemos meterle otro tipo de métricas, digamos, como las personas afectadas, la resiliencia, la reducción del tiempo de interrupción para hacer una gestión mucho más holística y eficiente. Y pues lo que viene, digamos, que no mostré mucho en esta diapositiva, pues es todo lo que sigue después para ese riesgo residual como sistemas de alerta temprana o planes de manejo de emergencia. Y el último mensaje clave para llevarse a casa es que un alto riesgo pues, no significa un desastre. El riesgo es distinto a desastre. Entonces, pues, la manera de reducir y de evitar desastres pues, es cuantificar el riesgo y a partir de eso poder generar estrategias para gestionarlo y reducirlo. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, ¿cómo gestionamos acá? Listo. Pues Rafa, muchas gracias nuevamente. Vamos a entrar en un pequeño espacio para hacer preguntas, dudas. Acá hay muchos compañeros que están recién viendo el tema de diseño estructural. Entonces, pues supone que al final vamos a entender aún más este tema. Sin embargo, ¿alguien tiene alguna pregunta puntual en algún pedazo de la presentación? Aprovechando que Rafael está con nosotros para responderla. En las escuelas, digamos, tener ese marco, digamos, de hacer ayudar, digamos, imaginado que iba a ser interesante. Pero en las indicaciones que tenías, el tema de columna corta, se hacía, pues, un tratamiento de columna corta, es decir, digamos que sí, ese reforzamiento pues no lo expliqué en detalle, pero estaba compuesto de dos partes. La primera era aislar los muros de mampostería, dejar un gap entre el muro de mampostería y el elemento estructural. Con eso se lograba evitar la columna corta. Y en un siguiente fase era rigidizar la estructura, porque generalmente eran edificios muy antiguos que no estaban diseñados para los requisitos actuales, digamos, normativos, como el terremoto de diseño, cosas de ese estilo. Entonces, para rigidizarlo, una vez evitamos el problema de columna corta, se hace con esas diagonales. Y digamos que ese no es el único, se puede construir un muro de concreto, se pueden ampliar las columnas también, como con un enchaquetamiento y hacerlas más grandes y más rígidas. Hay varias opciones, pero al final vimos que este era pues muy eficiente porque las escuelas, el tiempo para poder hacer una intervención es muy corta, tiene que ser en las vacaciones de los estudiantes pues para no interrumpir la parte, digamos, de las clases. Entonces, pues este se podía construir afuera y llegar a instalarlo relativamente sencillo en corto tiempo. Esa es como la idea. Bueno. Bueno, pues sí, como les contaba también Andy al principio, yo soy un andino al 100, yo hice acá el pregrado, la maestría y estoy terminando ahorita el doctorado. En pregrado yo hice una pasantía en el CIMOC, yo trabajé en ese momento con el profesor Luis Yamín, trabajamos pues en diferentes proyectos, pero sobre todo en la tesis de doctorado que le estaba haciendo en ese momento, que era de edificios de concreto.
Después entré a trabajar ya en el CIMOC mientras hacía la maestría. De tesis de maestría, estábamos terminando un proyecto en Perú de escuelas. Entonces me metí a calcular esos beneficios y esa relación beneficio-costo para priorizar intervenciones en el caso particular del Perú. Ahí habían unas edificaciones que se llamaban 780 PRE que habían, pues, que habían construido en todo el país. Estaba lleno de esas edificaciones y eran muy vulnerables. Entonces pues, nos metimos digamos, a analizar puntualmente esa edificación, a sacar las curvas de vulnerabilidad, a mirar reforzamientos y a mirar priorizaciones. Y ahorita en mi tesis doctoral lo que estoy haciendo es llevando esto digamos, a un nivel más allá y es no solamente hagamos las escuelas más seguras, sino también hagámoslas más funcionales. Entonces, una escuela, un salón funcional es un salón con buena ventilación, con buena iluminación, con buenos accesos, buenos sistemas digamos, de evacuación. Y en ese sentido lo que estoy haciendo pues, es un marco para la toma de decisiones para poder realizar intervenciones en escuelas tratando de mejorar la calidad de la infraestructura en un sentido pues más holístico, no solamente más segura, sino también más funcional. Así que, adelante. El CIMOC ha trabajado en sus casos en Perú, en República Dominicana y en qué otros lugares. En Perú, en República Dominicana, en El Salvador, en Cali también, trabajamos en el área metropolitana, el Valle de Aburrá, y ya, esos han sido los que hemos trabajado. También. De hecho, pues sí, con la gerencia del campus acá llevamos trabajando también mucho tiempo y digamos que por la zona en la que está la universidad no se pueden demoler los edificios y reemplazarlos por unos nuevos, sino que hay que reforzarlos precisamente. Entonces, pues se han hecho ya varios reforzamientos acá. Acá los edificios son más, pues principalmente en mampostería simple o en adobes. Son edificios muy antiguos también, entonces pues los reforzamientos que han venido pues estudiando, que han venido implementando, digamos, pues han sido reforzamientos también tradicionales con listones de madera, con listones, digamos, de acero también, con la construcción de columnetas, y eso también es muy interesante y es pues un laboratorio también aquí completo. Tengo una pregunta parecida a la, bueno, digamos, un estudiante haciendo su pregrado, ¿cómo es ser parte del CIMOC? ¿Qué lo ponen a hacer? ¿Cuáles son las actividades típicas en el CIMOC? Y básicamente, ¿cómo aplican lo que aprenden en la universidad? Esa es una pregunta buena, que ahorita Juan Francisco me puede complementar. Pero realmente, pues según mi experiencia, es un poco lo que a uno le va interesando, ¿no? Si uno, yo entré con varias personas al mismo tiempo y yo, por ejemplo, me metí en el lado de la vulnerabilidad. A mí me entusiasmaba mucho ese tema de la modelación, de entender cómo era el comportamiento de las estructuras y cómo podía reducirse el riesgo, pero entramos con otras personas que estaban más interesadas, por ejemplo, en el tema de amenaza y de entender cómo podían caracterizar las fuentes, cómo podían mirar los terremotos más adelante. Entonces se metieron en un tema mucho más de ese primer módulo de cómo llegar a caracterizar esos modelos. Entonces, pues creo que es un poco también lo que le va interesando. Uno, pues, obviamente, a medida que empieza a entrar, empieza a hacer cosas más chiquitas, cosas más puntuales, un modelo particular, una revisión particular. Pero, pues, la idea es cada vez ir creciendo, haciendo las metodologías, pues, cada vez aprendiendo más y llegar hasta el punto de uno poder hacer una evaluación, digamos, como esta completa. ¿Qué temas de investigación se cree que entre esas cosas que mostraba de los temas de investigación hay como interesantes y pendientes para resolver en un proyecto de grado, de pregrado o en una tesis de maestría, o sea, cómo se construyan desde el conflicto? Sí, pues yo creo que, como les estoy diciendo en la presentación, pues campo hay en todas las áreas y lo que a uno le vaya gustando, pues ahí hay cosas por hacer. Si miramos, por ejemplo, la amenaza, pues como les contaba, ese CAPRA EQ es una herramienta que está en desarrollo y que pues toca terminar de pulir, toca terminar de ajustar y toca pues llevarla hasta un nivel, digamos, de punto completamente funcional. En el tema de exposición también hay muchísimo trabajo. De hecho, ahorita están haciendo un proyecto con ACOFI para un modelo, digamos, de riesgo nacional. Y en ese pues viene todo el tema de algoritmos de asignación y es entender a partir de, por ejemplo, una muestra o una inspección de cierta cantidad de edificios, extrapolar eso para entender cómo es el comportamiento o cómo son las características ya a nivel nacional. Entonces, pues, ahí hay un campo gigante de cómo llevar esos modelos a ser más eficientes. Hay un tema, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes de Google Street View que
pues le meten temas de machine learning para no tener que ir uno hasta el edificio a ver si es de concreto o no, sino que con imágenes, como con una base de datos de imágenes, pueden llegar a identificar el sistema estructural de cada uno sin necesidad de perder tiempo y de, pues, perder, digamos, plata en ese sentido también yendo. Entonces creo que ahí hay un campo gigante en temas de vulnerabilidad. Pues acá hemos trabajado temas de vulnerabilidad por componentes, pero también hay formas de encontrar vulnerabilidades simplificadas, hay formas de encontrar vulnerabilidades mucho más detalladas, hay, digamos, un rango completo, dependiendo de lo que uno quiera, hasta dónde quiera llegar. Y por último, pues creo que en el tema de gestión de riesgo, pues ahí viene todo lo que sigue, que es lo que no hemos hablado acá, que hay un nicho gigante de investigación, y es todo el tema de transferencia del riesgo, temas de seguros, de para qué me sirve, por ejemplo, cuantificar el riesgo y después llevarlo hacia todo el tema, cómo funcionan las aseguradoras a partir de cómo, pues a partir de qué información toman decisiones de cuál es esa prima anual que tengo que pagar, los valores máximos asegurables. Todo el tema de sistemas de alerta temprana son muy interesantes, pues no tanto, digamos, para el caso sísmico, pero sí son muy interesantes para temas de huracanes o para otros tipos de amenazas. Entonces yo creo que hay bastantes cosas por investigar y por mejorar en cada uno de estos. Y la otra cosa es que esto que mostramos acá, pues está muy enfocado en escuelas y en cosas sísmicas, ¿no? Pero hay otra área completa en el grupo de investigación que lidera el profesor Juan Francisco, que es todo el tema de puentes. O sea, hay un proyecto con el INVIAS ahorita que creo que algunos de ustedes están ahí trabajando, y es cómo hacer este tipo de cosas en puentes, cómo llevarlos más allá a sistemas de toma de decisiones, utilizando esta información como uno de los inputs, pero no como el único. Entonces, por ejemplo, en el tema de puentes está todo el tema de deterioro en el tiempo, cómo se van dañando. Se puede meter el tema de transporte, y es qué tan importante es un puente en una red de transporte completo a nivel nacional. Y todo eso, digamos, se puede llevar a cualquier tipo de infraestructura. Entonces, si uno quiere analizar hospitales, que son fundamentales también, pues digamos que viene un campo totalmente nuevo, por decirlo así, que puede encajar perfectamente en estos métodos y en lo que ha hecho el CIMOC y lo que pues seguirá haciendo en los próximos años. Otra, adelante. Para el tema, digamos, que usted ha metido de vulnerabilidades, de escuelas, de tipos de reportamiento, de moderaciones, ¿hay alguna recomendación de ellos de materias de la maestría de la selección de la carrera para los que llame la atención de la carrera? Electivas, pues no estoy muy claro ahorita cuáles son las que hay. Fundamentales del ciclo básico, pues es ingeniería sísmica, digamos, es clave para poder entender todos estos temas. Todo el tema de mecánica estructural también es fundamental, pues para poder caracterizar, digamos, el comportamiento, y pues obviamente análisis avanzado, que es pues el que se utiliza para poder hacer estos modelos y para entender cómo es ese comportamiento estructural. Todas estas cosas que les hablaba, por ejemplo, de las normas, del tema de diseño, del tema de utilidad, todo eso que sigue después de diseño y que uno puede ver en la maestría, pues todas esas cosas son claves y son muy interesantes. Uno, pues si algunos de ustedes están en pregrado viendo la clase de diseño, uno muchas veces no entiende ese factor R que divide las fuerzas, para qué sirve y por qué entonces cuando la ductilidad del edificio es mayor, el factor es mayor y entonces las fuerzas son menos y por qué van cambiando diferente, pues dependiendo del sistema estructural. Y todo eso se entiende pues en esas selectivas más adelante, y eso yo creo que pues es fundamental para entender y para poder llegar a este tipo de resultados y a este tipo de aplicaciones. Al final pues nosotros hacemos ingeniería para mejorar la calidad de vida de las personas, para que las edificaciones sean más funcionales, y pues esto es lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer, digamos, a partir de estas aplicaciones. Bueno, listo. Rafa, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por esta primera exploración dentro de todo este mundo. Como les mencionaba al principio, vamos a comenzar una serie de charlas alrededor de este tema. Dentro de unos 15 días por ahí podemos estar, vamos a empezar con el área particularmente de amenaza y con la parte de amenaza sísmica. Entonces ya les llegará la invitación en su momento para que puedan acompañar. Si quedan con alguna duda con respecto al grupo, con respecto a de pronto cómo contactar a Rafa, pues si se acercan a mí o les presento pues a José Sebastián Echeverri, que fue el que más preguntó esta charla. Él es el coordinador del grupo, entonces pues estamos abiertos a cualquier duda, sugerencia, si tienen preguntas de cómo poder participar dentro de todo esto, pues nos contactan. Gracias nuevamente. Gracias, Andy, gracias a todos. Bueno, ¿cómo lo vio? Saluda a los que están en el chat. ¿Quiénes están en el chat? Es lo que se está pidiendo, no sé quiénes están. Tenemos a... No,
Alejo Peña, Dani Garzón, Diego. Ah, tengo este año. Sí. Alegrita, William. Muy bien. De verdad. Así empezamos. Pequeños pasos.